comunidad de Juárez y el paso para el mundo. Y el día de hoy, no está conmigo Jerry Mouse, no está, pero no importa. De cualquier manera, Jerry Mouse, se va a asegurar que este video salga perfectamente bien, pues él es el editor. Bueno, el día de hoy, soy un guacamole. Bueno, jóvenes, primeramente, a ver aquí. Aquí tenemos una licuadora. Los ingredientes. Tenemos media cebolla. Es una cebolla mediana. Vamos a cortarla en pedacitos para ayudarle a la licuadora. Bien, ahí está. Estos son 3 dientitos de ajo. Igual lo vamos a cortarlo para ayudar a la licuadora. Jalapeños. Creo que la pueden salir bien chiquitos, pero háganme cuenta que son 2 grandes. Es opcional si no quieren que pique nada. Esto no va a hacer que pique, pero ya lo pueden omitir o le pueden echar más. Eso ya depende del gusto. Bueno, tenemos esto. De una vez le echamos el cilantro. Aquí tenemos medio manojo de cilantro. El cilantro igualmente le vamos a dar una pasadita. Leve. Y así. Muy bien. Los limones ahorita los vamos a usar. Vamos a echar el agua. Una botellita de agua. Pues será una botellita más. Y así. Una botellita de agua. Ahí así. Ahora sí, vamos a licuar. Licuarlo, a ver. Vamos a ver la licuadora, ¿no? Sí. Acá se ve. ¿Se ve? ¿Qué se ve? Se ve. Muy bien. Aquí. Bueno, ya que está bien molido, le agregamos el aguacate. Aquí van a hacer, le voy a poner 4. Son 4 aguacates medianos. 4 aguacates medianos. Aquí por la mitad. Mira más que chulada. Salieron buenos los aguacates. Le quitamos el huesito. Lo quitamos. Y luego, a ver. Si tienen una cuchara grande como esta. Ahí sí, la ven. Pues esto se me hace mucho mejor. Mira, ven. Ahí así. A ver. ¿Se fijaron cómo quedó? Ahora, si no tuvieran una grande, pues bueno, será una pequeña también, una regular. Pues no que sea pequeña. Es una funciona igual. Ahí está. Sí, muy bien. Bueno, jóvenes, les explicaba el proceso del aguacate, ¿verdad? Pero se me olvidó mencionarles que es bueno que aquí lo partan un poco, lo hagan cuadritos aquí mismo para ayudarle a la licuadora. Y cada mitad de aguacate lo van a licuar, porque si no lo hacen, va a aportar mucho la licuadora y no va a salir bien. Sí, y lo mueven así, ¿por qué no? Bueno, sí, ya más acabamos. Bueno, jóvenes, guacamole ya está licuado. Le eché 4 aguacates medianos. Ahora, para esta cantidad, para hacerlo así de un jalón, hubiera sido perfecto ponerle nomás 2 o 3 para que no se forzara mucho la licuadora. En este caso, quise hacer los 4
como les digo, ¿verdad? Para que esté más fácil para ustedes y no forcen la licuadora, les recomiendo que hagan dos a la vez. Bueno, aquí logré hacer los cuatro, pero no lo recomiendo. Pero miren, fíjense nomás, ¿eh? Ahorita le vamos a echar aceite de olivo. Y para medirlo, para saber más o menos cuánto le vamos a echar, esta es una taza. A ver si la hacemos con una taza de aceite de olivo. La cosa con esto es de que hay que echárselo conforme esté licuándose. Ahí va. Vamos a ponerle a todo lo que da. ¿Se fijan? Ahí no está viendo mucho. Y lo mueven. Ahí va. Así. Muy bien. Vamos a ponerle. Ahí está, a ver, se fijan cómo ya sí se licuó bien, pero le repito una y otra vez, échenle primero la mitad de aguacate, aunque fíjense que con esta cantidad bien podría haber usado, con tres hubiera sido más que suficiente, aguacates de este tamaño. Ahí le van calculando, yo creo que sí entiende la idea, ¿verdad? Bueno, esto ya me lo está, ya solo falta limones, muy importante. Aquí son dos limones grandes, o sea, estos son persas. Todo depende de del tamaño y de lo jugoso que están los limones, esto le van a echar, pero queremos echarle, digamos, yo creo que esto en tacita. Vamos a ver qué tanto, nomás para saber qué tanto limón le estamos echando. Vamos a medirlo aquí. Sí. Aquí fueron dos limones, como les digo. No, en realidad no. Fue un limón. Sí, ¿no? sí, fueron dos limones. Bueno, si estos limones fueron chiquitos, pues no los cortan por la mitad, pero estos son más grandes. Entonces lo corté en cuatro partes. Y bueno, basándonos en esto, si lo queremos medir por taza, pues fue una media taza. Sí, media taza de limón. Sí, ahí se lo echamos. Bueno, ¿y por qué tanto limón? Pues realmente no es tanto limón. El limón es bueno. Tiene limón, tiene ajo, y aceite de oliva. ¿Qué hacen todo eso? Pues se convierten en. ¿Cómo se les dice? ¿Son preservativos? No, eso no son preservativos, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Con esto les dura el aguacate, el guacamole. A mí me ha durado hasta 6 días. Así, en perfecto estado, sin que se haga malo, sin que cambie de color ni de sabor. A mí me ha durado 6 días. Puedo durar, yo creo que hasta 7, pero a mí me consta que 6 días. Bueno, esto ya está. Ahora solo le agregamos, pues, lo que es la sal. Esto ya nomás, lo único que le falta es sal. Ok, a ver, aquí está. Vamos a agarrar una espatulita de plástico para aprovechar todo. Sí, ahorita le acabamos eso. Vamos a echarle sal. Sal al gusto. Sal al gusto, y si les gusta la pimienta también sería al gusto. 1, 2, 3, 4.
Adiós. Sí. Y lo prueba. Mira nomás qué chulada. Y les garantizo que esto les va a durar así por casi una semana. Como les digo, a mí me consta que bueno, 6 días. Aunque algo tan delicioso como esto, pues no tiene por qué durarles tanto, ¿verdad? Pero si llegaran a guardarlo, obviamente en el refrigerador, no van a dejar afuera. Ahí está. Jóvenes, pues eso fue guacamole a la Chato. Como les repito, el siguiente video va a ser en una semana, ¿verdad? Más o menos el 24 y sale el 27 de Four Please, no dejen de verlo. Este fue algo pequeño nomás para pues para estar en contacto con ustedes. Y tenemos saludos muy importantes. Saludos a mi club de admiradores que descubrí en mi video pasado, cuando fue Taquiza La Chato en el natalicio de la Lolita McGuire. Saludos al joven Juven, a Ivonne, a Melanie, a Maite. Qué niños tan lindos, de veras, muy lindos. Y por supuesto a la abuelita de ellos, que viene siendo mi amiga Carmen. Y también a mi amiga Carmelita del DF. Ah, por cierto, los primeros pues fueron en Ciudad Juárez. Sí, en Ciudad Juárez. Son de Ciudad Juárez. Y del DF pues está. Saludos a Carmelita. Y a la Chatita cocinando. Ya hace tiempo que no la saludaba a la Chatita. A la Chatita cocinando que va a ser. Es una youtuber infantil y un día va a ser una gran youtuber. La van a conocer, recuerden ese nombre, La Chatita Cocinando. Por lo pronto me despido, nos vemos muy pronto. No se les olvide suscribirse, todo aquel que falta. Un comentario, a ver qué les gustaría o cómo les está gustando. X, pongan algo. Un like, por supuesto. Y recuerden que al ratón le gusta el queso y el guacamole también. Y el día de hoy tenemos un evento muy especial. Vamos a ir, se llama McGregor Range en Nuevo México, que es una extensión de Four Bliss. Vamos a hacerle una comida en honor al, bueno, realmente no es en honor a esa, el sargento Bill, el sargento maestro Bill, les va a hacer una comida a su nueva compañía, va a estar a cargo de un batallón de 150 soldados, tengo entendido, y básicamente lo que va a hacer es una ceremonia para. Se va a tomar a mando, se va a hacer cargo de esa compañía. So my friends, we are going to McGregor Range today. This is for Master Sergeant Bill. It's for, he's taking over the company's first sergeant position. And he asked me to I'm gonna make some carnitas tacos for his new company. Okay, so we're going there now. It's gonna be quite a ways, but we'll see you there. Y aquí hemos llegado a McGregor Range. Aquí en este edificio es donde va a ser la ceremonia y la comida. Y aquí están los soldaditos, los soldados. Aquí tenemos los drones. Tenemos los drones. Oh,
Okay, so I didn't get a chance to show you guys the servings, but here. It's empty. It's empty. Over 100 plates. Here's my part of the Taliban. We are all the satisfied eaters. Everybody is happy. Todos están contentos, a todos les gustó mucho. Jóvenes, nos despedimos. Fue todo un éxito. Todo un éxito. No hubo mucha chance de grabar porque llegaron, todos los soldaditos llegaron y nos atacaron. Se robaron y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Todo salió perfectamente bien gracias al Talibán aquí presente que me está grabando. Ahora no me está grabando el Talibán. Sí. Entonces ya nos regresamos al paso.